¡Hola, gente! Ok, hola, gente, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en el Decrísimo de Mimi, el juego donde más he subido y me he cagado a mis muertos. Y vaya que sí, espérate un segundito. Bien. Vaya que ha cambiado un chingo, ahora es cinemática. ¿Qué es esto? Ah, el inventario. ¡Ah, de vuelta en el juego donde más me caga y donde hay tres laberintos siempre! A ver, ¿qué es esto? Instrucciones, configuración. Presiona para obtener la configuración. La configuración permite presentar tu presión de juego. Ok. Muchas gracias. Ok, tenemos la estamina. Me voy a suicidar mucho si no hay tres laberintos. Si no hay tres laberintos, me pongo a llorar. Y bueno. No sé. Ay, no puedo pasar por aquí. ¿Esta tienda? No. Pues creo que tengo que venir por acá. Buenos días, no. ¿Por acá? Yo digo el único que hay. A ver. Sí, es aquí. He estado muy inactivo por el día de hoy, por tema del colegio y todo eso, pero ya que tengo mi Semana Santa, como no me voy a tener como solo esta semana. Instrucciones al personaje para el tener inventario. Con el inventario puedes acceder al monto más allá del límite. Ok. Y ya no puse una misión de recoger una llave. A ver, exploremos un poquito el lugar. Bueno, lo que sí, que pues con el colegio voy a tener una semana nomás de descanso. Ah, que voy a aprovechar esa semana de hacer directos ahora mismo. Creo que mañana voy a intentar hacer uno. Y voy a intentar subir más videos seguidos. Ahora mismo estoy haciendo esto la noche. El sábado quiero hacer otro de otro juego que me encontré de terror. Y después de esto quiero subir uno Resident Evil. ¿Tengo que hacer algo aquí? No. Yo quiero subir Resident 8, la dificultad más alta que hay. La quiero jugar y la quiero grabar. Nada, nada. Ah, aquí está la llave. Desbloquear la puerta. Bueno, pues. Ahora mismo. Ah, ya empezamos otra vez. Bueno, lo que hice. Ahora mismo ya. Ya han puesto las indicaciones. ¿Cómo está, viejita? Ay, no, verga. Estando viva, da miedo aún. No descansaré hasta que descubra lo que realmente pasó en Agachina. Ay, no me vengas un susto, por favor. Nah, muchas gracias por el sustito. Me estoy quedando sordo. Estoy, ¿qué verga estoy? Estoy en barco. La luna se ve un poco extraña esta noche. Debería llegar muy pronto. Ahí sí, cierto. Bueno, prosigamos. Ni, ni, ni. ¿Qué es esto? Ah, ya empezamos. ¡Ay, la mierda! Buenos días. Esa cosa, mierda, no lo vi. Puta madre, no cansé de leerlo, no sé qué decía. ¡No! ¡Me están secuestrando! ¡No! Puta madre, gente, descubrí un caso de periodismo con una corrupción. ¿Dónde verga estoy? Hola, verga, la animación. ¡Oh! La animación, ay. Chica, mamá mía que me pusieron. ¿Es esto? No me diga, por favor, que okay, no, 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 no. Ah, que no me puedo contar. A ver, pues. ¿Cómo terminé en una mica? Ni siquiera sé dónde está mi bote ahora. ¡Ay, mierda! ¿Qué podría tener esa cosa ahí detrás? ¿Una ballena? ¿Cómo va a ser una ballena de su pendejo? Al menos mis extremidades siguen intactas. Tal vez pueda mirar alrededor para pedir ayuda al dueño de su lugar. No puedo correr, ok. ¡Hay sangre! Pues hay un camino, tú para acá. Ah, joder. Ya me estoy cagando. Ya no he jugado juego de terror hace mucho tiempo ya. Ando un poco cagadito, sinceramente. Tengo el fundillo a ver, por aquí. Buenos días. Vengo a que me meta una asustada que me dé 80.000 infartos. ¿Aló? Todos afuera. Por acá. Quiero explorar. Si no, puedo olvidarlo, puedo correr. ¿Esto será un laberinto? No, no creo, no creo. Loco, ando muy sensible el día de hoy. Lo estoy jugando, literalmente estoy jugando este juego a las. A mi país, a las 9:54. Literalmente las noches. En casi todos los videos los juego a la noche. Loco, a mí no me vengas a mamar. Esto es un laberinto.
Me quiero imaginar cómo van a estar los bichajos. Sinceramente. Ni sé por qué estoy haciendo esto. Ah, ya que, pues ni modo, no me queda de otra. Ya estoy haciendo el video, ya no me puedo irme a la puta. Ni sé qué hay que hacer. Aparte, no tengo ni la menor idea. Buenos días. A ver qué aquí. Aló. No puedo tomar esto, ¿no? A ver. No. Mira, está feliz. Puedo abrir esto. No fucking wey. Nada. No me. Ay, sí. Nada. A ver, aquí. Nada. No me jodas. No lo sabía. Mira, a ver. Nada. Nadita. Aún nada. Y más. Más nada. A ver, prosigamos. Pues me cago. Uy, me había asustado. Pensé haber visto a alguien. Mira, ahí hay algo. Hola. Mira, me vale un pene. Yo voy para acá. A ver qué dice. Rooms is not will protect you. ¡Ay! ¡Puta mierda! No, no, no tenía lore. No tenía lore. Rooms will. Ok, dice que estos rooms me protege. Bueno, lo que entendí de traducción. No sé qué chucha me dice. A ver, manda mi teléfono. No, porque ahora mismo me interesa saber porque no tengo la menor idea de qué hacer. Sé que no me va a decir nada. Esto es una historia, pues, a ver. La rata se. Ay, puta madre. La. Ay, joder, a ver. Ven. La rata, Torienes. La rata son los Luis Crense. Para ellas, yo consumo Domofringue. Qué mierda. Peleamos el libro. No, fucking güey, animación. Un pequeño pueblo vivían los dos hermanos huérfanos. Los dos hermanos vivían en la pobreza y constantemente se morían de hambre. ¡Qué pendejos! Un día mío, el más joven llegó a casa lleno de alegría. Rin, la mayor, se volvió escéptica sobre ella. Ella cuestionó mío a mí y nunca se le dio porque mío estaba tan feliz. Qué mal lo leí. A medida que pasaron los días, Rin llegó a un pensamiento final. Que mío debió haber estado comiendo bien sin ella. Ahora, se empezaron a pelear. Los celos superaron a Rin y para satisfacer su hambre insaciable consumió a su propia. ¡Ah, la verga! ¡Carnivalismo! Rin se dio cuenta de que Mia había estado ahorrando dinero en secreto para ambos. ¡Ah, qué fotos! Se volvió perseguida con una culpa extrema que llevó una paciencia misteriosa de una segunda boca en la parte posterior de su cabeza. Dios, qué puto tiene que ser. ¡A la mierda! Era la boca de Mio, quien constantemente lloraba por comida. De lo contrario, Rin dolería de dolor extremo. Mira, por pendejo, por comer a su hermana. Rata venenosa. ¡Ah! Ya empezamos con el laberinto, ¿verdad? Chingue su madre, a ver. ¿Aló? ¿Guayo? No sabía qué, güey. Ok. Ratas, ratas. Tengo que buscar ratas. Ratas, ratas. A ver, ¿aquí hay ratas? No, no, no. Aquí va a haber aquí ratas. Pues ya no son las mariposas, ahora son ratas. Nada. Ok. Ay, pensé haber visto algo. Bien, creo que ya comenzamos con lo el famosísimo consigo objetivos y mientras que un bichejo te está presionando a muerte. ¡Qué divertido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Pero ahí viene? ¡Es roja! ¡Qué pendejo me vio! ¡Chitarada! Ok, ya sé quién me está persiguiendo. ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ábrete! ¡Ábrete, chinga madre! ¡Chau! ¿A qué retas? ¿Qué? ¡Yo no hablé! ¡Simple chichichom! ¿Era B? ¡Ah,
¿Aló? Puta madre, ¿dónde están las ratas? Me ando cagando porque ya se me está apareciendo una tipa. ¿Los latidos? Ah, creo que aquí viene. Sí. ¡No me vale nada! ¡Estoy en cuarto! ¡Mierda! Me cagué con la chingada. Dice que el cuarto era salvación. No vengas a mamar el pene. ¿Qué es esto? Pete, ocupo leer eso. ¿Puedo cerrar esto? Ahí está, muchas gracias. A ver, ¿qué dice? Busca. Ah, ya. Una pregunta. Me ando cagando ahora mismo, ¡Cerra el cuarto! ¡Me pegué la tipa! ¡Cerra el cuarto! ¡Chúpame! ¡Mierda! ¡Puedo abrir puertos! ¡Ah! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Pichu, pichu, pichu, pichu! ¡Ya, ah, por favor, no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ay, qué pendeja me vio! ¡Ay, no quiero, loco! ¡Ajá, qué pendeja! ¡No me voy a atacar! ¡Está rara! ¡Unto y verga! ¡Ay, me asusté! Finalmente. Ah, joder. Ah, qué fea eres. ¿Te atreves a intentar engañarme con roedores? Sí, de hecho sí. Has molestado a mío. Le pregunta. ¿A qué pronga? ¿Cómo que corre? ¿Cómo que corre? ¡Ya entendí por qué hay que correr! ¡Oh, a la mierda, me morí! Y me cierro toda la puerta. ¡Qué hija de puta eres una chupadora de penes! Quiero verla, la quiero ver. Le quiero dar un besito. A ver, guapa. ¡Qué hermosa! ¡Es una bocota gigante! ¡Qué hermosa anda, mijita! Adiós, hermosa, nos vemos. ¿Tú qué ves, putito, Este lugar. No quiero cerrarme la cara. Esta cosa seguramente no son personas. No, todavía no lo sabía, loca. No me quiero acercar. Presiento que me van a hacer algo si me acerco. ¡Cállate el hocico! ¡Aprende como lo demás, no! Estos güeyes son más callados que la nariz y tu grito como tarado. Guapo. ¿Qué es esto? ¡Ah, chinga tu madre! ¡Otra wea! ¿Dónde estamos? Es demasiado bonito para ser bueno. ¿Un hongo? ¿Brilla? No hay nada. No, ni sé por qué brilla. Ah, ya vi. Después pasamos finalmente ratas, ya se me hizo lo, creo que se me hizo lo más complicado. El problema era que la tipa nos probara mucho. Si le abrías las puertas, iba a esa puerta, pero no iba más. Si le cerrabas una, sí iba a explorar más. No sé, estuvo un poco complicado. Pero lo hicimos. Me pregunto si esto será el final, a que este es el primer laberinto. Nos faltan dos. Espero que no sea así, que haya dos laberintos más. Porque ya me cagué ese laberinto, no me gustó. No me gustó porque está mal, porque literalmente podrías poner tu cuerpo afuera a la... Ay, no mames, puta serpiente y mierda.
¿Por qué me? Creo que me jodí. ¿Qué pasa, guapita? ¡Un besito! ¡Un besito, un besito! ¡Anda, un besito, un besito! ¡Un besito! ¡Chao! Es correr para allá. Se supone que no voy a pasarme nada, estoy escondido. Ok, se fue, corre. No todo el tiempo, maldita seas. No sé cuándo tarden que venga. ¡Corre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Se cumbió encima. ¡Qué guapa eres, mijita! Está jugando un bechito. Ok, ok, ya vi, ya vi, ya vi. Primero hay que escondernos. Epe, vamos. Ahí viene. Junta, ahí está. Se supone que soy inmortal aquí. A que se me pegue un chingo en mi cara, soy inmortal aquí. Ese sí, sí, estoy agachado. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. ¡Ahora sí corre, huevón! ¡Que esto depende de tu vida! Ya casi, 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 chúpame los huevos. Ay, joder. Ah, finalmente. Ah, pendeja, para chupar los huevos. Objetivo. Corre, ¿cómo que corre? ¿Qué? ¡Ay, no mames! ¡Ah! Puta madre, puta tipa, no me deja perseguir. Ya chica tu madre, ahí vea, la salida, papu, la salida. Hay otra salida, no verga. ¡Chúpame la pronga! ¿Ahí dónde estamos ahora? ¿Contra casas? No. Un tipo pueblito estamos. Una estructura. Nada, compita, que te va a decir, te voy a follar, cabrón. ¿Qué? ¿Te rezo? Ya te rezo. No mames, ahí se en su casa. Se nota que esto es un pueblito. A mí no me gusta ese gritillo, ¿cómo la ves? Entramos. ¿Aló? ¿Vengo de paso o no? No hay problema, que venga de paso. No veo que se quejen, que vengo de paso. Buenos días. Antes de avanzar, subí al segundo piso, hay que ver qué hay en la casa. ¿Aló? No estoy de humor ahora mismo de un susto. Fíjate. No estoy de humor de un susto. Mira, loco, si me asustan ahora mismo, literalmente gritaré como una nena. Y no, no es broma, voy a gritar. Aunque por si ya me está. Ya estoy sintiendo con mi corazón. Está un poco asustado. ¡Ah! No sé qué decir cuando me asusto.
Empiezo a tragar muchas palabras. Les dije que me iba a asustar. Les dije que iba a gritar. Ay, loco, ni siquiera con loco de Lilita del susto y hice todo esto. Si literalmente me estuviera persiguiendo, yo me iba a valer pene. Así de fácil. Ah, me quiero. What the fuck? Amigo. Amigo. No me jodas. ¡Una mongus de la vida real! Nah, ni se parece lo que es un puto círculo. Bueno, nos vemos, compadre. Ahí no. ¿Puedo hablar contigo, no? Pues ahí nos guachamos. Adiós. Chau. No me persiga, por favor. Te lo suplico. Adiós. No, en serio, no puedo hablar con él. Soy muy amigable. Nah. Es demasiado amigable para hablar con nosotros. Chau, pelota con boca. Ahí no lo vemos. ¿Quién mierda estoy viendo de lejos? Qué poronga este, güey. Ah, puedo hablar con él. Un visitante. Nunca he visto a un tipo por aquí. Y el güey del Boca Raras. Creo que le tengo que darle aquí. ¿Estás buscando un bote? ¿Te vas tan pronto? Ya me voy. No he visto uno por ahí. Tal vez pueda hablar con el viejo caneo. Ok. Mi ojito. ¿Cómo que te puteó en el ojo? No, está un poco roto. El viejo caneo lo sabe todo. Aunque a veces puede ser un poco gruñón. Si quieres hablar con él, está junto al río. Ok. Muchas gracias, mi ojitos. Vamos a hablar con el viejas. Espera, junto al río está para el otro lado. Mis ojotes, serás por casualidad tú. No, aún sigue siendo inservible. Esto no es un río, pero sí, como más un río esto, gilipollas. Pensé que esto era un río, pero no, me mintieron. Joder, el sonido de cuando se cansa. Pues su viejo debe estar para acá. Sí. Era avanzando más. ¿Qué mierda estoy viendo? Vi algo que se movía. Mira, ahí está, mira. ¿Qué mierda es? Un pájaro. Dos caminos. ¿El pájaro o el túnel? Yo digo que el pájaro. No creo que me haga nada. Ah, ya lo vi, olvídalo. Creo que voy por el túnel. Creo que es lo más inteligente que he hecho en mi vida. ¿Qué fue ese wey? Ese wey. Ni me quiero acercar. Hola, ¿tú serás el viejón que tengo que hablar? Sí, ese es. ¡Di algo, no! Apesta a olor humano. No he visto uno en mucho tiempo. Ah, pinche. No sé qué decirte, sinceramente. Un mocoso débil como tú logró superar a la gran Nure. Imposible. ¡Mocoso tus huevos! ¿Qué tal si me traes algo a cambio de
todas estas preguntas. Ay, ya empezamos con que te busque algo. A ver, ¿qué quiere que te busque? Roba un orbe de Senshin custodiado por la bruja de ciega. Entonces te diré lo que necesitas saber. Ah, yo mismo robaría el orbe, pero el culto Giovara es despiadado. Siempre están mirando. Regresa a mí una vez lo que lo tengas. Ah, ya empezaste con tu mamá, pinche güey. Mira, métete la cosa en el culo. ¡Viejo! 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 ¡Viejo de mierda! ¡Viejo de mierda! ¡Protégeme! ¡Gracias! ¿Qué mierda es eso? ¡Desapareció! ¡No mames! ¡Ya no salvó! ¡Ni esta cosa rara! Voy a hablar con ella. Ay, no mames, no sabía eso. Si hubiera sabido, lo hubiera hecho. Ya, pues eso también es un poco inteligente. Tú te vas a sacar con uno, güey, que tiene malas pinzas. Ay, me jodí, ¿verdad? Sí, me jodí. Creo que sí, de hecho sí me jodí, creo. No sé por qué. ¿Cuánto hay? De verga, ¿cuánto hay? Ah. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya veo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque claramente el cabrón no quiere que. No, no es nada fácil, no parece nada fácil esto. Ah, me puede subir. ¿Quién se cree el güey? Spider-Man. ¿Y de qué esa madre me puedo ocultar? ¿Dónde hay otro? Creo que ese es el orbe que tengo que robar. Sabemos y después vemos. ¡Te robo! ¿Qué robo? ¿Esto? ¿Qué tengo que robar? Lo acabo de escuchar. Al primero veo que tengo que robar, ya vi. Ah, tengo que encontrar ya. ¡Aparte! ¡Aparte! Tengo que buscar una llave. Chinga su madre. ¿Dónde verga saco la llave? A mí me andan preocupando de no saber dónde está el tipo. Veamos, 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 veamos. Ah, ¿qué va a ser? Ah, pues está un laberinto, ¿verdad? Ah, no, un laberinto. Mira. Algo tranquilo. ¿Qué pasa, mi viejota? Allá, allá, allá. Ah, ok. Muchas gracias, ¿eh? Qué guapo. Señora, ¿dónde era? Acá. A ver, a ver. ¿No, no te importa que me acerque, no? Ok. Todo apuntas para allá. Allá. No hay nada acá, señora. Atrás. Esto. Esto. Señora, me acaba de mentir brutalmente. Señora, en serio, ya dígame. ¿Dónde, señora? Por acá. Ya, señor. Vine. Ah, esto no. No, que. Okay. Es que por eso el coral. Bueno, señora, me ha mentido brutalmente. Me siento un poco decepcionado a que me voy. Bueno, señora, no me has ayudado nada. Aquí te la lavas. Olvídalo, quiero regresar, quiero regresar, quiero regresar, quiero regresar, quiero regresar, chingada. Gracias para nada, puerta. Gracias para nada, no. Por suerte no puede pasar, qué pendejo. Háganle bullying. Háganle un chems. Ah, aparte de puto. No me pasenme nada, viejo. Ah, hasta me burlo en tu cara.
Quiero correr, pero este viaja con su lenguata, no me deja. Loco, vete, por favor, vete, vete, te lo suplico. Que te vayas a la chingada. No me pésame nada, entiende. Aprende a visualizar, leer, ver, hablar, no sé qué más decir. Te rapeo también. Ah, que sos muy retrole. Me da ganas de meterte una hostia ahora mismo, pero soy muy chaparro. Emma, te espero. Emma, yo también soy paciente, yo te puedo esperar. ¡Te falta conversar! ¡Ay! ¡Ay! No estuvo nada cerca que me matara. ¿La otra no que insulta al niño? A ver, ¿qué hay en esta habitación? ¡Ah! Hay otra de estos. ¿Qué traes ahora, mijita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Porquería de mierda! Ya, ya, ya. ¿Dónde, mija? Espérate, mijita, me acabas de dar un susto, espérate. A ver, ¿dónde me señala, viejón? Viejón, viejona, digo. Allá. No sé por qué me señala eso, sinceramente. ¿Quemo? ¿Te quemo? No tiene ni tu chipo, sinceramente. Por si es todo buen culito. No, no sé qué hay que hacer. Me señalan. Ya van dos veces que me señalan cuadros. Salgo. Pero si no me queda otra. Le voy a entrar, creo que algo tengo que hacer. Jake, ayúdame, me tienen los setas. A ver qué hay aquí. ¡Ay, por favor! ¿Sos amigable? ¿A qué? Yo creo que no lo eres. Oye, amiguita, no hay problema que todo. ¿Ve esto o no? No hay problema, ok. ¡Ah! ¡Que lo tengo que pintar! Okay, ¿qué mierda me pasó en la cabeza en primer lugar? ¿Por qué mierda le di a lista si ni siquiera pinté? Loco, me tocó la más puta complicada, creo. No te burles, por favor. Ahí está, yo creo que sí quedó bien. ¿Quedó bien, hermosa? No tiene ni momazo que hice, pero bueno. Te lo agradezco mucho, sinceramente. No sé qué hice. ¿Puedo volver a pintar? ¿Por qué no? Bueno,
Ahí nos vamos, guapa. Ahí va a estar pelado. ¿Qué pasa, mi peladín? ¿Cómo estás, peladín? ¿Cómo estás? ¡Buen culote! Si no te importa, papá, yo me voy. Pepe, entramos a la habitación. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, minita? ¿Qué hacen en el techito? ¿Sos Spiderman o qué? Ay, su madre. Esta es la minita suprema, tiene cuatro manotas. ¿Por qué un chico de corales? ¿Qué? ¿Dónde enseñarla? ¿Ahí? Ah, ok. ¡Ah! ¡Puta mierda! Y mi hijo la chinga, mira, me chupame los huevos todos ustedes malparidos, me voy de aquí. Va, me voy de aquí, chingue su madre. No. Me acaban de meterme unos sus tacos, ¿verdad? Hijo de puta que son. Son unos cabrones aquí. Me gustaría quedarme calvo, pero lamentablemente no puedo. Nuestra relación no va a funcionar. Lo bordes, la zona segura. Adiós, papu. Caja, no me péseme nada. Qué pendejo. Resuelve recuperar. Ah, qué bueno. No, olvido, no sé. Ya entendí. Oye, guapo, matarme. Que me mate, si gilipollas, ¿qué era? Y verga, si me asustó. Ok, sí, me asustó. Eso sí me asustó. Pipa, ¿puedes irte un poquito para allá? No, me interesaría que te vayas un poquito, sinceramente. Gracias. Sí, perdí contacto con la tipa. Ok, ahí viene otra vez. Por favor, ti, padre, te lo suplico, vete. Ok, ahí está. Vete, por favor. Muchas gracias. Da la vuelta. Boca, yo te amo. Ya tengo la orbe, finalmente vamos a de aquí. Anda muy enojado el niño, ¿no? Anda muy enojadito. Si corro ahí, ya la hago. Si corro para allá, la hago, sinceramente. Porque es para que se vaya un chingo. Me acabo de gastarme la voz con el grito. Me duele. Ahí está. Ya me puedo irme. ¡Chinga la madre, dónde estoy! ¡Eh, mi compa el Bocón! ¿Cómo está? ¡Ay, Pablo con el Bocón! Te he estado observando, al igual que el resto de ellos. ¡Ni ojo tienes! ¡Oh, chico! El viejo que no puede resistirse al dinero que hizo ahora. ¿No lo entiendes? Pronto. No lo entiendes pronto. Jejeje.
El viejo que no seguro que te envió a un bote. Ja, 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 qué puta risa, mami, que me acabas de hacerme. Pero nos vemos ahí, mi copa al bocón. ¿Dónde verga me mandaron? ¿Aló? Ah, qué bonito y ojitos. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué me ves? ¿Dónde verga me mandó? ¿Eso es un barco? ¡Puta mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Es ese Joselito que me hundó el barco! Yo no quiero estar aquí. Yo ya no quiero estar en el agua. Ya veo donde hay suelo. ¿Qué pasó? ¿Le hice? ¿Le hice? ¿Le hice? Enciende. Ay, otra vez. La puta madre. Ya me tienes a la verga de esto. Ay, mira, ¿qué es eso? ¿Qué poronga es eso? Me voy de aquí. ¿Qué mierda son esas cosas? ¿Qué poronga es eso? ¿Cómo que siente las velas? Me estás mamando el pene, en serio. No quiero avanzar, no son tan. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No regresa, ¿verdad? Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan hip. ¡Estoy gordo, la puta madre! ¡No puedo entrar a la puta mesa! ¡Ay, está cerca, el cabrón! ¡No se va a explorar! ¡Se nos murió! ¿Una vista? ¡Ah, se murió por el oxígeno! ¡Nada, que chaval! ¡No puedo avanzar si el tipo... sigue campeando! ¡Amigo! ¡Vete a explorar, amor de Dios! ¡Vete a la cocina! Es que no puede ser posible. Oh, esto no. No, voy a avanzar. Bordeo. La una. La última. Aquí está. Ahí está. ¡Aquí más!
¡Oh, poronga, me vio! ¡Hijo de tu puta madre! Creo que esto ya es demasiado para mí. El oxígeno y todo eso. Hasta aquí de. Voy abajo por más oxígeno. Vete, por favor. Ahí está. Sí se puede. Sí se puede hacer. Yo solito, tal vez, pero sí puedo. Me corrige épicamente, ojo. No pensé que se había levantado tan basado.
小さな望みを逃れようとしているのか。私の唯一の目標は今その場所にあなたをドラッグすることです。 あね、あね、あね。 Estaba muteado, puta madre. Si tuvo todo el puto día muteado, habla. ¿Cómo que no? Ok. Si estuve todo el rato pasándome ese laberinto sin hablar, me corto los huevos. Y ahora mismo me está presionando el que sea. ¿Quién chingado me está presionando? A ver, un beso. ¿Qué chingado me estás? ¡Ah, que mi compa el bocón! ¡El granitos! Nah, si estuve muteado todo ese tiempo en el laberinto, me corto los huevos y no me quiero volver a pasar otra vez el laberinto. ¡Que le den! Ahora mi compa el bocotas, el cráneo, lo que sea, me voy en tu cara. Me gana épicamente. Aquí mi querido compañero era bait. Lo estoy pasando. No lo quise pasar otra vez yo solo. A que al final hice eso otra vez yo solo. Pues ni modo. Ah, bueno. ¡Ah! Empiezas a encontrar difícil respirar. Te sientes asfixiado, atrapado. Sin embargo, tu voluntad de vivir te libera. Que ver dónde está el momento. Contamos. ¡No chingues, un mar! ¿Cómo estás? Si me callas que estoy hablando con el... Era B mientras en el rento roble, como ven. Hablando de hablar, veo unos juguetes ahí. ¡Ah! Creo que ya estamos al final ya, porque ya me hartó esto. No digo que no lo odie, pero... Me trae. Y sí, sí se parece un poco. Bueno, lo que decía, no es que me hartes, literalmente van dos veces que me pasa el juego. Y literalmente me hartó esto un poquito. Ay, esperemos que estemos al final. Ya fueron tres laberintos, o sea que no creo que haya más. ¡Vámonos! ¡Oh, no, el diablín! ¡Me lo pasé! ¡Chúpame los huevos, puto demonio de mierda! ¡Que me la chupen, cabrones!